Damos la palabra a la compañera Mónica Ortiz. Hola. Me la dejaron difícil porque ya todos aquí hablan muy bien y todos tienen mucha experiencia. Entonces, pues yo voy a hablarles ya, como también dijo Jacobo, primero de donde vengo. Mi nombre es Mónica Mentis. Tengo el honor de dirigir una organización de la sociedad civil joven, pero que ha trabajado ya un rato igual en los horrores de los que habla Jacobo, desde otra perspectiva, de la perspectiva desde los datos. Y ayer decían en la mesa que pues a veces es difícil valorar los resultados cuantitativamente, y pues yo trabajo desde ahí, entonces espero pues poder transmitir un poco de la intención que tenemos ahí. No sin antes agradecer la invitación, por supuesto. Me siento sumamente honrada y nerviosa también por estar compartiendo la mesa con ustedes, y cuando recibí la invitación de parte de la Fundación Sexta, pues me sentí súper honrada y muy emocionada, pero debo admitir que fue una sorpresa. Tuve el privilegio también de estar participando hace un mes en el encuentro de las mujeres que luchan, y debo decir que fue un espacio que me permitió personalmente, pero también a mis amigas que vinieron conmigo al encuentro, me permitió tomar una pausa para cicatrizar muchas heridas que, pues, trabajando con estos temas de repente no nos damos cuenta y pues nos rebasa, ¿no? Y entonces creo que es muy importante estos espacios. El espacio del encuentro fue un espacio importantísimo para mí, pero también este espacio lo tomo como un momento para hacer una pausa necesaria, para mirarnos, reflexionar y pensar en pues cómo seguir caminando juntas. Desde la organización que dirijo, Data Cívica, trabajamos desde hace ya unos 5 años en el tema de procesamiento y análisis de datos, pero entendiendo que son formas que podemos utilizar justamente para poder generar narrativas sobre y entender las realidades distintas de nuestro país, ¿no? Hemos trabajado particularmente el tema de personas desaparecidas, entonces me voy a permitir platicar un poco, aprovechando que Jacobo y las demás compañeras hablaron sobre la importancia de nombrar, ¿no? Llevamos un tiempo ya trabajando con una base de datos, un registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas, que es el registro oficial, que ya, como dijo Jacobo, incluye por el momento 33.000 personas desaparecidas, pero que sin duda sabemos que son muchas más, y sabemos que están las que no están, las que son, y tampoco son las que están ni tendrían que estar. Y entendimos que es un registro que ni siquiera es capaz de nombrar a las personas desaparecidas. Voy a tomar 2 minutos para contextualizar. Si yo desaparezco hoy y mi mamá va a denunciar mi desaparición, lo que sucede, en teoría, es que las fiscalías locales mandan un reporte, y entonces se sube mi caso al Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que ahora ya se llama diferente porque entró una nueva ley, y lo que tendría que decir sería mujer, 27 años, Ciudad de México, etcétera, una serie de cosas sobre mi apariencia física, etcétera. No dice Mónica Mentis Béjar, mujer, 27 años, etc. Solamente dice mujer, 27 años. Entonces, es decir, no publican los nombres de las personas desaparecidas. Entonces, en Data Cívica decíamos, híjole, ¿cómo se supone que la sociedad civil ayude con la búsqueda, ayude con la exigencia de justicia, ayude a generar nuevas narrativas, a generar procesos de justicia, de verdad, procesos de memoria, si ni siquiera sabemos sus nombres, ni,
siquiera podemos contar sus historias, ni siquiera podemos ver los rostros de estas personas, ¿no? Y entonces, hace rato platicábamos sobre cómo los datos de repente parecieran tener temperatura, pero yo siempre digo que no tienen temperatura, que una se lo pone. Y pues justo la temperatura de estos datos, de esta base de datos, eran, no son personas, son renglones que quién sabe qué chingados signifiquen, que quién sabe qué rostros tengan, que quién sabe qué historias cuenten. Entonces, pues empezamos a ver formas de poner, de regresar los nombres de estas personas. Al final lo logramos a partir de una serie de métodos y utilizando distintas formas de tecnología, lo publicamos. Y bueno, la PGR estaba impresionada. O sea, llegaron a la oficina y ¿cómo le hicieron? Por favor, díganos. Pues nomás ustedes tenían que hacer un clic. Nosotros hicimos un pinche camino que nunca debimos de haber tomado, porque primero no debería de haber personas desaparecidas en este país. Un estado que no encuentra, que pierde a 33 mil personas al menos. Pues es un estado, como decía Jacobo, incapaces. La palabra más buena onda que podemos decir. Entonces, entendimos también en este proceso la importancia de nombrarles y entendimos, a pesar de que nuestro trabajo ha sido un trabajo muy desde escritorio, desde el análisis de datos, desde las computadoras, la importancia de reconocernos en los dolores de las demás personas y en reconocer que nosotras también somos víctimas de esta violencia. Creo que llamarle violencia criminal, violencia de Estado, violencia de narcotráfico es una forma muy fácil de fragmentar una realidad que es mucho más compleja que eso. Es una realidad, una violencia estructural que inclusive aquellas y aquellos que perpetran ese tipo de violencia resultan víctimas de un modelo, de estar moldeadas por un modelo de marginación, un modelo de abuso, un modelo de represión sistemática, ¿no? Y en ese sentido, creo que hablando de narrativas y cómo desde Data Cívica pues, hemos intentado crear estas narrativas a partir de los datos, que es una forma, a partir de la escritura es otra forma, a partir del cine es otra forma, pero el mensaje es que tenemos que empezar a sentirnos parte de esta violencia, tenemos que empezar a sentirnos víctimas también. Creo que sigue existiendo una distancia abismal entre quienes no hemos vivido una desaparición cercana, entre quienes no hemos vivido violencias tradicionales cercanas. Seguimos viéndonos desde una distancia que nos imposibilita reconocernos en los dolores de las demás personas, que nos imposibilita generar pues lazos, y creo que ahí la narrativa del Estado ha sido bien efectiva, ¿no? La narrativa del Estado ha sido, este es una violencia criminal, se están matando entre ellos, y entonces la respuesta, que responde también al neoliberalismo, que nos ha hecho, digamos que creo que ha desmantelado nuestra capacidad de pues generar lazos mucho más estrechos con las demás personas, porque todo el tiempo estamos desconfiando, algunos diría que como las razones, lo que ha generado es que ya no somos siquiera capaces de generar estos lazos, ¿no? Entonces, más bien, y yo lo viví cuando empezamos a trabajar en esto, cuando conocí a muchas de las mamás de las personas desaparecidas, pues sí, yo no tengo los mismos dolores que ellas, pero sí creo que tenemos que empezar a reconocer que también nosotras somos víctimas de quizás indirectas de algunos tipos de violencia. Y en ese sentido, en tanto víctimas también, podemos nosotras hablar sobre estas violencias y podemos nosotras también generar estas narrativas. Creo que ya, lo también, como decía Jacobo, este es un país, quizás la fosa más grande del mundo, o el cementerio más grande del mundo, ¿no? Y creo que en ese sentido, si permitimos que aquellos quienes se benefician de esta guerra cuenten las historias y escriban la historia contemporánea de nuestro país, estaremos verdaderamente perdiendo, una vez más,
la oportunidad de reconstruir un país en paz y de reconstruirnos a nosotras mismas en paz y de forma colectiva, ¿no? Y permitiremos también, si permitimos que ellas cuenten la historia, nuestras historias, pues que construyan una narrativa en la que no estemos incluidas, como yo creo que sucede ahora, ¿no? Quienes están escribiendo las historias son personas que se benefician de esta guerra y personas cuyo discurso sigue siendo excluyente a nosotras. Entonces, pues, más bien yo diría que justo este tipo de rebeldías y este tipo de, pues, de actos revolucionarios son tan importantes por eso, porque permiten escucharnos y acortar la distancia entre los distintos tipos de víctimas y entendernos también como parte de un sistema mucho más complejo. Entonces, pues yo más bien terminaría la intervención invitándonos a que empecemos a escribir estas historias desde nosotras y que pues cada vez seamos más valientes para mirarnos y poder seguir reconociéndonos en las demás. Muchas gracias.